buenos días para todos. Bienvenidos a un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos para hoy. Control de plagas. El INTA Concordia trabaja con un sistema de bandas adhesivas que atraen insectos como la mosca blanca en invernaderos. Espacio agroimpositivo. Esta semana el especialista Alejandro Larrudé se refiere a la actividad secundaria como venta de cerdos como alternativa para atenuar gastos de IVA. En minutos nada más en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. Nosotros en INTA Villegas durante muchos años hemos hecho bastantes experimentos, entonces de alguna manera generamos recomendaciones en lo que son el manejo de los nutrientes, cómo aconsejamos al productor de hacer análisis de suelo como para definir cuáles son los nutrientes que están más deficitarios y de ahí en más ver cuáles son las opciones más óptimas para el manejo del cultivo. Comenzamos con las noticias de hoy. El Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Agroindustria de la Nación, formalizaron un acuerdo por una línea crediticia accesible a disposición de los productores afectados por eventos climáticos declarados en emergencia agropecuaria. El Ministerio de Agroindustria de la Nación informó que entró en vigencia la línea de crédito para asistencia a productores bonaerenses, ganaderos y tamberos afectados por emergencia agropecuaria a partir del convenio firmado entre el ministro Ricardo Burjaile y el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Ernesto Curuchet. El acuerdo se desarrolló con el objetivo de proveer inclusión financiera a productores en el marco de la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria número 26.509. Los interesados podrán obtener un préstamo de hasta 500.000 pesos por productor en cuotas mensuales, trimestrales o semestrales. En tanto, el Ministerio tomará a cargo por el período del crédito una bonificación de 5 puntos porcentuales anuales de la tasa de interés fija del 17% anual o de la tasa Badlar en pesos de bancos privados. Los gastos que cubren la bonificación provienen del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencia y Desastre Agropecuario. El convenio tendrá validez hasta la cancelación de los créditos y la fecha máxima para acordar su prestación es el 31 de diciembre del 2017. El plazo total del financiamiento es de 36 meses, con 12 meses de gracia para el pago del capital y los fondos podrán ser destinados tanto para capital de trabajo como para realizar inversiones fijas. En cuanto a las condiciones necesarias para acceder a la línea crediticia, se deberá desarrollar una actividad agropecuaria en zonas de la provincia de Buenos Aires que hayan afrontado sucesos que determinaron una declaración provincial y nacional de emergencia y o desastre agropecuario, contar con el certificado de emergencia o desastre agropecuario y contar con una nota de elegibilidad emitida por el Ministerio de Agroindustria. Vamos a ver los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 2.338 bovinos. El valor índice del novillo para arrendamiento es de 30 pesos con 827 milésimas. Novillos de consumo de 28 a 33 pesos con 10 centavos el kilo. Regulares con un máximo de 29 pesos el kilo. Overos negros de 27 a 30 con 60. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 30 a 36 pesos con 30 centavos el kilo. Vaquillonas de 19 a 35. Terneros de 27 a 39 pesos con 20 centavos el kilo. Vacas buenas de 15 a 29 pesos el kilo, vacas conserva buena con un máximo de 14 y toros buenos con un máximo de 23 pesos con 60 centavos el kilo. Nuestros saluditos de Facebook de esta mañana para Mariela Delgado de Santa Fe y también para Luciano Rodríguez de San Salvador de Jujuy. Un beso grande a ellos. Pasamos ahora a nuestro espacio agroimpositivo de cada semana junto al especialista Alejandro Larrudé. En la actividad agropecuaria, a diferencia de otras, es frecuente que las empresas generen saldos a su favor en el impuesto al valor agregado. Entonces, este saldo, cuando es técnico, es decir, que surge por las diferencias entre el IVA contenido en las compras y el IVA contenido en las facturas de venta,
genera la imposibilidad de poder usarlo para compensar, por ejemplo, otras obligaciones impositivas, que hará que la empresa, por un lado, tenga un saldo a favor contra el Estado y, por el otro lado, debe abonar impuestos. Esto, obviamente, ocasiona inconvenientes financieros. Entonces, esta acumulación de saldos a favor de la empresa solo podrá usarse en el futuro contra el propio impuesto al valor agregado. Existen algunas alternativas a través de las actividades conexas a la principal agropecuaria. Para atenuar este saldo, incluso en algunas ocasiones, el mismo puede llegar a quedar neutralizado. Obviamente, esto conlleva a un doble esfuerzo al productor, porque deberá pensar y actuar en otras actividades secundarias. Para ello, deberá analizar cuánto le representa en dinero inmediato y compararlo con el esfuerzo del desarrollo de una tarea que no venía realizando. Y, en el caso de revestir la condición de liquidación mensual y pago anual del impuesto al valor agregado, el costo financiero de poder la misma quedar fuera de esa situación. Un caso dentro de las tantas existentes es la de venta de cerdos. A su vez, desarrollando la misma, no perderá su condición de actividad netamente agropecuaria. Como conclusión de esto, podemos decir que no existen recetas únicas. No todo productor está dispuesto a desarrollar una tarea complementaria. Cada empresa deberá evaluar ventajas y desventajas con cada opción al efecto de optar por la decisión más conveniente. Obviamente, el esfuerzo por el desarrollo de un nuevo emprendimiento deberá compensar con creces la pérdida que se le ocasiona día a día al empresario agropecuario por el hecho de mantener inmovilizados los saldos a favor del IVA. Vamos a ver los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 15 pesos con 20 centavos y para la venta en 15 pesos con 60 centavos. El euro para la compra cerró en 17 pesos y para la venta en 18 pesos. Las bolsas, tanto Merval, Bovespa y Nikkei, tuvieron un cierre positivo de 1,46%, 0,35% y 0,39% respectivamente, en tanto que Dow Jones y Nasdaq tuvieron un cierre negativo de 0,06% y 0,07% respectivamente. Funcionarios nacionales y provinciales y referentes de la producción patagónica destacaron los proyectos para dar impulso a la región en el marco del encuentro del Consejo Federal Agropecuario realizado en Bariloche. El balance es muy positivo, siempre encontrarse con los ministros y poder tener un espacio de reflexión y de trabajo y sobre todo de profundizar en cada una de las cadenas que hemos seleccionado previamente en otros FA es muy bueno. En este caso, además, nos acompañó el ministro Brugiaile, lo cual también le da todavía mucho más fuerza a este encuentro, porque consideramos siempre que lo que hagamos desde el Gobierno Nacional tiene que ir en línea y ser consensuado con lo que se hace en las provincias. Y bueno, eso genera siempre un debate que enriquece en la búsqueda de soluciones. Y como siempre decimos, ¿no?, una agenda agroindustrial que mire la coyuntura, pero que también tenga una mirada importante en el mediano y en el largo plazo. El tema de la barrera sanitaria hay que tomarlo como una herramienta dentro de lo que es nuestro sistema cuarentenario patagónico. En la barrera hay 12 puestos de control, pero nosotros también tenemos 12 puestos de control en los distintos aeropuertos que tiene la región. Y eso es tan importante como lo que es la barrera. Y el objetivo fundamental que tiene este sistema cuarentenario es no solo protegerlos, sino crear las condiciones para que se aumente el valor del producto, poner en valor el producto patagónico. Tuvimos todos una activa participación donde pusimos arriba de la mesa cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones y cuál es el futuro de cada una de estas cosas. La verdad es fue un gusto enorme poder trabajar y la seriedad y el respeto que hubo en cada uno de los temas y cada uno de las exposiciones y la vehemencia y la pasión que se le ponía a esto. Así que realmente un placer enorme. Que haya venido el ministro con casi todo su equipo es una significación importante para los patagónicos. Y bueno, creo que poder estar dos días en mesas de trabajo, en una mesa general, analizando todos estos temas y buscando alternativas, soluciones y propuestas,
es sumamente positivo. Nosotros permanentemente hablamos con las provincias y con los ministros, somos un ministerio de puertas abiertas y recibimos y vamos permanentemente, los recibimos en Buenos Aires y vamos permanentemente a las provincias, así que la verdad que seguir profundizándole y dándole al CFA esa idea de ámbito de discusión de políticas públicas enfocadas al sector con una mirada en la cadena y en la región. Para cultivar sin químicos en el control de plagas, el INTA Concordia está trabajando con bandas cromotrópicas. Se trata de unas bandas adhesivas que se utilizan en invernaderos para atraer insectos como la mosca blanca y los trips. El control químico es el control convencional que se utilizó siempre en horticultura para el control de plagas y enfermedades. Pero hoy día ya existen, ¿no es cierto?, inclusive en el mercado local, productos de origen biológico, que podemos llamarles químicos, pero son de origen biológico, como ser los bacilos, ¿no es cierto?, bacilos subtilis. Hay varios bacilos que son derivados de bacterias que se pueden encontrar en el suelo, ¿no es cierto?, y que funcionan muy bien para controlar de determinadas plagas. También tenemos otros métodos, como ser los métodos físicos, que son, por ejemplo, las bandas de color. Por ejemplo, tenemos las bandas cromotómicas de color amarillo o de color azul, ¿no es cierto? Las de color amarillo se utilizan fundamentalmente en cultivo de tomate para control de mosca blanca. Es un método que funciona muy, muy bien. Y las bandas de color azul son las que se están utilizando para control de trip, fundamentalmente en pimiento. Estas bandas vienen en rollo, ¿no es cierto?, de 100 metros de largo por 30 centímetros de ancho y tienen de ambos lados un sticker, o sea, goma, ¿no es cierto?, que es lo que permite que el insecto al volar se pegue. Esa es su forma de actuar. Se lo coloca a una determinada altura, como podemos ver, y a medida que va subiendo el cultivo que se va desarrollando, nosotros podemos ir subiéndola o bajándola. Eso también es muy práctico. La producción totalmente sana, porque no podés comparar nunca la producción con, digamos, con productos convencionales, como ser estos productos banda roja, comparándolo con un bacilo, que es un producto biológico. Los productos no son costosos, inclusive te digo más, son más costosos los productos químicos. El problema es que esto el productor ya lo tiene arraigado, porque ellos vienen trabajando desde sus abuelos con estos productos químicos. Entonces, eso es lo que está costando mucho, tratar de convencerlo de que va a tener que ir cambiando y que inclusive va a obtener mejores resultados que lo que está teniendo hasta el momento, ¿no es cierto?, con estos productos convencionales. El objetivo global a que apunte este tipo de técnica es que el consumidor que te está comiendo ese tomate o ese pimiento lo haga, digamos, sin tener ese remordimiento, ¿no es cierto?, de que puede llegar a causar algún tipo de problema de salud. Pasamos al mercado de lanas, en lanas finas, categoría preparto, con una finura de 20 micrones y un rinde al peine del 55%, cerró en $5.43 el kilo, al 60% en 5.97, al 65% en 6.52. En la categoría posparto, con la misma finura, al 55% en 5.11 y al 60% en 5.56. En lanas cruzas, categoría patagónicas, con una finura de 27 micrones y un rinde al peine del 60%, cerró en $3.27 el kilo, al 65% en 3.59 y al 70% en 3.87. En la misma categoría, con una finura de 32 micrones, al 60% cerró en 1.40, al 65% en 1.55 y al 70% en 1.68. En la categoría no patagónicas, región litoral, Ideal Fino al 70% cerró en 5.19, Corriedal 2.86 y Romney 1.53. En la misma categoría, Región Buenos Aires, Corriedal Fino al 60% cerró en 2.13, al 65% en 2.44. Corriedal al 60% en 1.64 y al 65% en 1.89. Romney al 60% cerró en 1.17 y al 65% en $1.35 el kilo.
Recorremos el país para conocer el estado actual del tiempo. En este momento, Jujuy 18 grados 4 décimas, Salta 17.2, Tucumán 23, Catamarca 19.7, Santiago del Estero 20. Nos vamos a la región NEA, en Formosa 21 grados 3 décimas, al igual que Resistencia, Posadas 24, Corrientes 22.2. Seguimos repasando el tiempo por regiones. En La Rioja 19 grados 2 décimas, San Juan 14.8, San Luis 16, Mendoza 17.6. En la zona centro, estas son las temperaturas para las capitales. Córdoba 16 grados 8 décimas, Santa Fe 17.4, Paraná 18.5. Continuamos en la Pampa húmeda argentina, La Plata 12 grados, Santa Rosa 15. Conocemos las temperaturas a esta hora en el sur del país. Neuquén 12 grados, Viedma 16, Rawson 11. Así está el tiempo en este momento en nuestra Patagonia. Río Gallegos 5 grados 4 décimas, Ushuaia 7, Puerto Argentino 8. Nos vamos a una pausa y en instantes hay más Pampero TV. Buscando un programa que realmente te interese, te invitamos a conocer Interés Mutuo. Un programa donde vas a encontrar notas en vivo, notas en exteriores, sondeo de opiniones y mucha, pero mucha información. Acordate, Interés Mutuo, todas las semanas en este, tu canal. Para construir un espacio, un lugar donde todos somos parte. Resumen de noticias al cierre de la programación. Para quienes necesitan estar informados. A la medianoche, síntesis. Por Canal 12, la nueva televisión pública regional. De 7:30 de la mañana, las noticias, los datos del tiempo y lo más destacado para el día para que vos salgas informado de tu casa. De lunes a viernes, súmate al 12. Pasaron ya de las 6 de la mañana, continuamos con las noticias y en el marco de una exitosa campaña de trigo en el oeste de la provincia de Buenos Aires, el INTA destaca la importancia de preparar los suelos con un buen diagnóstico para obtener rindes mayores y de mejor calidad. En INTA Villegas durante muchos años hemos hecho bastantes experimentos, entonces de alguna manera generamos recomendaciones en lo que son el manejo de los nutrientes, cómo aconsejamos al productor de hacer análisis de suelo como para definir cuáles son los nutrientes que están más deficitarios y de ahí en más ver cuáles son las opciones más óptimas para el manejo del cultivo. Sí, el primer paso siempre en un diagnóstico de fertilización es conocer nuestros suelos, ver
qué nutrientes son los que están faltando. También es muy importante conocer el potencial productivo que tiene el suelo, es decir, si es un suelo de muy alta productividad y nosotros podemos apuntar a un cultivo de trigo de muy alto rendimiento, en el cual muchas veces la necesidad de insumos va a ser más alta, o en aquellos ambientes que son un poco menos, más restrictivos, menos productivos, también es importante, como para punto de partida, saber qué expectativa de rendimiento podemos tener del cultivo. El cultivo de trigo es uno de los cultivos que más tecnología se le aplica. El manejo de la fertilización en Argentina, en el cultivo de trigo, es el más importante. Por ejemplo, en el manejo del fósforo, prácticamente el 90-100% de los productores tienen como estrategia de manejo fertilizar a sus lotes. Entonces, bueno, es un cultivo que responde mucho a la tecnología y el uso de fertilizantes está muy difundido a nivel de país. Generalmente, cuando nosotros partimos de perfiles de suelos cargados, nuestra expectativa de rendimiento es más alta y la probabilidad de tener respuesta a la fertilización también. Entonces, si nosotros estamos apuntando, como en esta campaña, a una muy buena disponibilidad de suelo, podemos esperar muy buena respuesta a la fertilización, sobre todo de fertilizantes nitrogenados. El cultivo de trigo es fundamental en la rotación de suelos. Sabemos que en los últimos años la relación de precios con respecto a soja no fue favorable, entonces se dejó de hacer mucho trigo en nuestro país. Bueno, en la última campaña se revirtió un poco y el trigo empezó nuevamente a aumentar su proporción dentro de las rotaciones. Y bueno, es fundamental porque es una gramínea que le aporta raíces al suelo, actividad biológica en el invierno, así que todo lo que nosotros podamos incorporar a este cultivo en nuestros suelos va a favorecer la sustentabilidad de los suelos en el largo plazo. Otro de los temas de esta mañana, el Ministerio de Agroindustria de la Nación informó que entre diciembre y enero se embarcaron 3,9 millones de toneladas de trigo, determinando un crecimiento del 23% en comparación con igual periodo del año anterior, de acuerdo a datos relevados por el INDEC. Desde la cartera que dirige Ricardo Burjay le destacaron que la dinámica que adquirió el mercado como consecuencia de las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional permitió que se concretaran negocios por un valor cercano a los 688 millones de dólares FOB. Asimismo, informaron que por el auspicioso momento que atraviesa el cereal desde diciembre hasta mediados de marzo, se incrementarán las ventas en un 129% al sector exportador, que adquirió 8,7 millones de toneladas, y del 51% a la industria local, donde se comercializaron 2,3 millones de toneladas en comparación con igual periodo del año pasado. Indicaron además que con el crecimiento generalizado se percibe un impacto positivo por la reactivación económica generada indirectamente a raíz de la movilización de más de 130.000 camiones que se necesitaron para trasladar la cosecha hacia los puertos. Vamos a ver ahora las últimas cotizaciones en el mercado de cereales en los valores disponibles para la soja. 3.500 pesos la tonelada, maíz 2.350, trigo 2.400, sorgo 1.900 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 3.450 pesos la tonelada y en Bahía Blanca 3.400. Maíz en Rosario, 2.290 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 2.300. Trigo en Rosario, 2.400 pesos la tonelada. En Bahía Blanca 2.450, en Quequén 2.455, girasol en Rosario 4.205 pesos la tonelada, al igual que en el puerto de Bahía Blanca. Sorgo en el puerto de Rosario 1.900 pesos la tonelada. Los valores de la soja cerraron ayer con bajas generalizadas en el mercado de Chicago, presionados por ventas técnicas y la creciente oferta mundial en lo que refiere a los mercados futuros. En el mercado a término de Buenos Aires, la posición contractual con entrega en mayo de 2017 finalizó la operatoria en $235.20 la tonelada, marcando una leve mejora de $1.70. En el caso del maíz, los precios culminaron con alzas en el mercado internacional, impulsados por compras técnicas, coberturas de corto plazo y la preocupación de una menor siembra del cereal en relación a lo esperado previamente para el ciclo 2017-2018 en Estados Unidos. En Buenos Aires, el contrato de abril de 2017 ajustó en $152.10 la tonelada, con una leve mejora de $1.10.
Por último, el trigo también sumó ganancias en Chicago en una jornada que se dio con compras técnicas y coberturas de corto plazo. En el mercado porteño, la posición con entrega en julio de 2017 cerró en $169 con una retracción mínima de 50 centavos. La liquidación de divisas por exportación de granos fue la semana pasada de $433.3 millones, marcando un crecimiento del 30% en relación a igual periodo de 2016, según informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales. Asimismo, la liquidación acumulada en lo que va de 2017 asciende a $4.823 millones, un 18,3% menos respecto al mismo lapso del año pasado. Directivos de la fábrica de quesos Magnasco de Santa Fe formalizaron el envío de telegramas de despido a sus 26 operarios, determinando su cierre definitivo de la planta que funciona en el distrito de Santa Isabel. Esta situación genera un marcado impacto en los pueblos de la región, cuya economía depende de la actividad agropecuaria. La cosecha de trigo 2016-2017 registró en Córdoba una producción récord de 5 millones de toneladas, marcando un crecimiento del 89% en relación al ciclo anterior, según informó la Bolsa de Cereales Provincial. En cuanto a la siembra, la entidad indicó que se alcanzó 1,4 millón de hectáreas, 53% más que la campaña previa, con un rendimiento promedio de 35 quintales por hectáreas y 29.000 hectáreas de cultivos perdidas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura informó que se dio un fuerte crecimiento en las áreas de siembra de América del Sur, impulsado por un escenario de mejores precios. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura pronosticó una abundante cosecha de maíz en América del Sur para este año a partir del crecimiento en las siembras registradas en Argentina y Brasil por las mejoras en los precios. El organismo destacó en su informe de perspectivas de cosechas y situación alimentaria que en 2016 la cosecha récord de maíz en México y la recuperación en la producción de cereales de otros países de Centroamérica luego de la sequía del año pasado resultaron en una cosecha abundante de cereales para la región. El reporte de FAO precisó que en Argentina la superficie implantada alcanzó los 7,2 millones de hectáreas en respuesta a los altos precios domésticos como resultado de la fuerte demanda de exportación y se prevé que la producción de la cosecha de 2017 superará el nivel récord del año pasado. Asimismo, en Brasil se prevé que la producción de maíz para este año se recuperará fuertemente con respecto al nivel del año pasado. En este sentido, las estimaciones preliminares oficiales apuntan a un aumento en las siembras agregadas de 34%, alcanzando 16,6 millones de hectáreas. Por otra parte, en Bolivia, las perspectivas para la cosecha de 2017 son inciertas debido a menores precipitaciones y presencia de langostas en el departamento de Santa Cruz, que representa más de la mitad de la producción nacional. Por último, en Chile y Ecuador, se prevé que las buenas condiciones climáticas y los altos precios aumenten las siembras de maíz. Llegamos al final de este pan, pero mañana, 6:30 a.m, como todos los días, nos volvemos a encontrar para compartir otro rato más de información agropecuaria. Que tengan todos un excelente día y gracias por acompañarnos.